miles de peruanos transitan por estas calles. Hace 12 años llegué cargada de sueños e ilusiones, como los miles de peruanos, como tú, como yo, que salimos del Perú. Y en esta oportunidad vemos que después de muchos años de estar aquí en esta bella ciudad, nuestros problemas siguen siendo los mismos. Falta de oportunidades en nuestra patria, violencia, corrupción. ¿Qué hacemos desde aquí, desde las tierras que nos cobijan momentáneamente? ¿Cómo aportamos las mujeres? Y no podemos seguir aportando solamente con las remesas económicas que son importantes. Es momento de decirle que los peruanos en el exterior también podemos aportar con propuestas para que el Perú salga de la situación de crisis económica, social y sanitaria en la que se encuentra. Los peruanos somos un recurso económico, moral, personal y humano que vamos a apostar esta vez para cambiar el rostro del Perú por los peruanos del exterior, pero por sobre todo por los peruanos de nuestra patria. Este 11 de abril tenemos la gran oportunidad de participar los miles y miles de peruanos que nos encontramos fuera del mundo, eligiendo a nuestras autoridades, autoridades que nos representen, autoridades que generen un cambio, autoridades que digan, es momento de tener una presidenta con rostro de mujer. Como tú, soy Manuela Bastidas, migrante, madre, pero por sobre todo mujer. Una mujer que no renuncia a sus sueños a pesar de estar fuera de nuestra patria. A pesar de que cuando decidí salir de mi país, lo hice en busca de nuevas oportunidades. Oportunidades que no me dio el Perú. Pero es momento de decir todas las mujeres, dirigir nuestra mirada y apostar por la construcción de nuestra patria, por una patria sin pobres. Los peruanos en el exterior tenemos un gran reto, recibir el Bicentenario con rostro de mujer. Es momento de apostar por el Perú y los peruanos en el exterior vamos a hacerlo. Estamos comprometidos con nuestra patria. Juntos construyamos un nuevo Perú. Visítame en mi espacio donde vamos a conversar para apostar por nuestra patria, para construir juntos un nuevo Perú. Y no te olvides, uno somos todos, todos somos uno, juntos por el Perú.